El oro ahora mismo sigue muy alcista, sigue marcando máximos históricos por encima de los 1.605 ya, y seguramente la zona a la que se nos va a dirigir en breve son los 1.650. Toda esa zona todavía le queda un poquito más de subida inmediata y bueno, sigue muy alcista, no hay que tocar, es uno de esos precios en los que se puede estar comprado y bueno, pues mientras siga así, cualquiera que se negocie en CFDs, en derivados, puede estar largo en oro. Juan de Sevilla, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Un saludo cordial. Un saludo cordial para usted, Juan. Pues Alberto, lo que usted desee. Pues consultar a don Alberto Iturralde sobre una empresa que me tiene muy sorprendido. A mí, no a él. A él parece que solamente se fija en los precios y le trae sin cuidado el resto. Le comento, yo estoy comprado en Técnicas Reunidas a 34. Esta sí. Empresa es el fraude de este año. Esto es un desastre. Encima de haber caído un 40% los últimos 2-3 meses, no sé si esta empresa tiene presidente, si el consejero, nadie dice nada, no sale ninguna noticia. En los insiders de Bolsa Manía del otro no sale nada, quien vende ni quien compra ni nada. Todos los días aproximadamente se vende 1 millón de títulos. No lo sé. Nadie, ni los analistas, nadie me puede a mí decir hoy que ningún analista preveía que estos precios se verían hoy. Y ahora, pues, espero a ver qué me dice don Alberto. Estupendo. Un apunte simplemente. Los expertos fundamentales, porque Alberto es técnico, bueno, pues, por ejemplo, Sara Pérez Frutos la semana pasada explicaba que está dando a conocer pocos contratos, Técnicas Reunidas, que eso le está pasando factura en bolsa, además de que la compañía factura en dólares. Dicho lo cual, Alberto, todo suyo. Pues nada, yo sigo diciéndole lo mismo que le he dicho y he dicho a todo el mundo durante estos meses. No hay que estar. Es un precio que no tiene vida y no tiene ningún tipo de interés y no debe tenerlo porque está muy bajista. Se dirige desde los 28,82 en que cotiza ahora hasta la zona 26,20. Y no es un valor en el que haya que estar, entre otras razones, en el corto plazo, porque fíjense qué caída más vertical está desarrollando ese precio. Bueno, pues si un precio está cayendo, da igual si la compañía está bien, si está mal, si tiene presidente, si ni está ni se le espera. Mientras el valor caiga, no hay que estar. Es la realidad del precio. Salamanca, Miguel, José Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Enhorabuena por el programa y gracias por llamarme. Nada, gracias a usted. Quería hacer una pregunta sobre NH Hoteles, que me parece que la última semana ha caído en barrena. A ver qué nos puede decir el experto. ¿Qué piensa de su evolución? Venga, vamos con NH. Vamos con NH, pues. Muchas de acuerdo, gracias. NH, Alberto. Voy a ver si voy abriendo ese gráfico. Venga. Otro de los valores volátiles. NH es muy peligroso porque se va a ver ahora además, lo hemos comentado en semanas pasadas, como uno de esos valores que se nos gira a la baja con una velocidad enorme y sin apenas dar tiempo a aplicar stops. Bueno, pues ahora mismo NH se nos va a dirigir probablemente a esa zona de soporte que en su día fue resistencia. Lo voy a marcar aquí, cómo frenaba subidas, ahí se ve claramente. Bueno, pues nada, si también lo ha hecho incluso en el caso de las caídas, toda esa zona 4,30 es donde nosotros debemos esperar a NH durante estos días. Si usted está comprado en este valor, es buena zona de stop, porque en el momento en el que rompa la baja esos 4,30, lo lógico es que se nos vaya dirigiendo pues hasta zonas inferiores, justo la zona 4 figura, de manera que mucho cuidado con él. Vaya sacando el gráfico de Citigroup, porque los citigrupinos en Facebook preguntando por este banco estadounidense. Javier Rodríguez pregunta también sobre Técnicas Reunidas. Es Juan Carlos Fernández Pérez quien le pregunta por Citigroup, casi en mínimos, 37,02 dólares. ¿Algo le podemos decir, Alberto? Bueno, pues que sigue muy bajista. Si es que es de esos valores también en los que hay tremendo interés, pero no es un valor que tenga especial vida. Estamos hablando de que Citigroup ahora mismo desarrolla un grandísimo movimiento lateral. Hasta ya la semana pasada comentábamos que seguramente continuaría descendiendo y ahora mismo se encuentra en una zona clara de soporte, justo en los 36,50 que va seguramente a marcar durante estos días. Pero es una zona de stop y en el que ya no está, porque Citigroup es un valor que no va a hacer nada especial que no sea un movimiento lateral durante más tiempo. Hasta que la gente no se aburra de él, no va a continuar con ligereza al alza. Don Alberto Iturralde, alias... ¿Eres un figura? ¿Eres el figura? Don Alberto, ¿nos va a dar una operación comando dentro de un rato o no? Lo voy a intentar. Sí, pero las hay. A ver, las no hay sé. Las. He visto antes el oro de refilón y vamos a intentar dar una posible estrategia con él, que es el único alcista y como tenemos más bien, por lo general tenemos más tendencia al alza,
quizás toquemos el oro. Bueno, pues nada, operación comando, como si fuéramos el equipo A. Don Alberto Iturralde, alias Figura, enseguida con ustedes, la Bolsa Española a puntito de cerrar sus puertas, jornada negra para el sector financiero europeo. Aquí ni test de estrés ni nada de nada, ¿eh? El mercado no se calma, 1,4% cae el IBEX, 9.347 puntos, el cierre con Eva Villanueva en cuestión de 2 minutos.